Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Dios mío, por fin estoy diciendo esto después de 3 años de haber abierto este canal. No me había atrevido a subir un video porque yo siempre decía que dirá la gente. Al final la vida pasa y nos arrepentiremos de todo lo que no hemos podido hacer y todo por solamente el que dirán. Bueno, comencemos con el video. Como dice el título del video, voy a hablar de cómo conocí a mi novio, a mi esposo, cómo terminé casada a los 19 años. Aunque sea loco, sí, me casé a los 19 años. Todo comenzó porque su familia y mi familia. ¿Por qué? Porque aquí en Venezuela hay un pueblito llamado Santo Domingo. No sé si lo conocen. Mi esposo es de Margarita y yo soy de Barinas. Su familia y mi familia eran muy amigas, tienen años siendo muy amigos. Pero mi esposo, yo no tenía ni la más remota idea que él existía. Yo conocí a su familia, a su mamá, a sus hermanas, a su hermano mayor. Los conocí a todos, pero a él ni idea. Porque él nunca viajaba con ellos porque se la pasaba trabajando. O X o Y, era un carajito y estaba trabajando, rumbeando y eso. No quería salir con su familia. Bueno, su mamá, yo la adoro. Desde el primer día yo siempre la quise. Ella me conoció y mandó a la hija del hermano mayor a que se tomara una foto conmigo para mostrársela a su hijo, que era el único que quedaba soltero, para mostrárselo a ver si había un feeling entre nosotros, porque ustedes saben, los árabes, la broma, querían que más o menos, o sea, nos conociéramos a ver si hubiese un feeling, o sea, un sentimiento entre nosotros. Bueno, y su sobrina se tomó una foto conmigo y la subió a Instagram. Yo ni pendiente, yo me la tomo porque yo adoro a esa niña, me la tomo y normal. Bueno, resulta que después, como a los 10 días, él me agrega por Instagram. Yo, obviamente, parte chismosa, quería ver sus fotos y yo vi que él tenía una foto con su hermano mayor y yo dije, ay, yo a ese muchacho lo conozco, ¿será que es familia de él? Y yo dije, bueno, lo voy a aceptar porque normal, o sea, no quiero ser pedante y ni siquiera se me pasaba por la cabeza alguna idea de casarme ni nada, o sea, yo era una niña, como se los digo. Bueno, una niña y tú sabes. Bueno, él me manda una solicitud y yo lo acepto y digo, bueno, qué fino, qué tal. Yo en ese momento estaba en la onda del pin y tal y no sé qué. Yo subí mi pin a Instagram, pero obviamente mi papá me regaña y me dice, borra el pin. Yo lo borro automáticamente, pero él, o sea, duró 5 minutos el pin en mi Instagram. Y de una vez tengo una solicitud de pin de él. Y yo, wow, o sea, este muchacho sí es rápido. Yo lo acepto y de una vez me escribe. Y que, hola, ¿cómo estás? Y yo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Empezamos a hablar. Él de una vez lanzado y que, bueno, para que tú sepas, yo soy árabe y nosotros los árabes estamos buscando una novia y tal y no sé qué. Y yo, ay, entonces, ¿qué quieres que te haga? Y que no, para que tú sepas que nosotros los árabes buscamos una novia, ¿qué tal? Y yo, X contigo, o sea, no me interesa. Duramos como una semana hablando y él de una vez me escribe y me dice, mira, dame tu número para hablar por mensaje o WhatsApp o no sé. Y yo le digo, mira, si tú estás muy interesado en mí, consíguelo tú mismo porque yo no te lo pienso dar. Y él, bueno, como a la semana, él me escribe un WhatsApp y yo, mira, soy tal, conseguí tu número. Y yo, bueno, ahí, ¿sabes? Surgió una química, una cosa, pero no fue algo uff, porque yo nunca lo había visto en persona. Y yo decía, un novio en Margarita y yo aquí en Barinas, que yo nunca voy a Barinas y nunca, o sea, nunca voy a Margarita y él nunca va a Barinas. Qué ridiculez, o sea, yo tengo 15 años y yo no me voy a casar ahorita, entonces no sé cuántos años iremos a durar y nos iremos a ver que una vez al año. Yo dije, no, descartado, o sea, totalmente descartado. Bueno, resulta que él seguía insistiendo en la posibilidad para ver si nosotros, o sea, hablábamos y eso, pero yo de verdad no quería nada. Y él se veía que él tampoco, normal. Así duramos un año hablando, de un mes hablábamos, un mes no, hablábamos un mes y hablábamos un mes no. Y él solamente me llamaba a las 3 de la mañana, porque cuando estaba bebido, él se acordaba de mi existencia y me llamaba. Y yo, cónchale, o sea, ¿de quién es este número? Yo lo bloqueaba por un número, me llamaba por otro, lo bloqueaba por el otro y me llamaba por el otro, lo bloqueaba. Y sabes que a nosotras las mujeres nos encantan los hombres así, que nos insistan y eso. Y yo, bueno, yo nunca le conté a mi mamá ni nunca le conté a nadie porque de verdad yo no veía la posibilidad de que hubiese algo entre nosotros. Bueno, pasaron los días
Y me seguía, o sea, pasaron el tiempo, pasó un año y medio. Yo en Semana Santa vengo a Margarita con mi familia, porque era Semana Santa y, bueno, los venezolanos saben que aquí en Margarita es la ciudad de en la isla de la rumba. Y eso, entonces, bueno, vinimos a pasar nuestra Semana Santa aquí. Ok. Él llega y me llega de sorpresa porque su familia y mi familia, como ya dije, eran amigas. Entonces fuimos a todos a cenar a un restaurante de sushi. Creo que era de sushi, no me acuerdo. Bueno, a un restaurante que era aquí en Margarita, en el Sambil, en el centro comercial Sambil. Vinimos a comer y vino su familia. Y él llega y me llega de sorpresa. Y yo, oh my God, o sea, estaba que me temblaba todo. A mí me temblaba todo. Y yo estaba demasiado nerviosa. Yo decía, Dios mío, no puede ser. Que cómo reacciono, porque yo ya había pasado un año y medio que yo hablaba con ese muchacho, pero, o sea, no sé, igual uno se pone nerviosa, uno, la mujer es natural. Y bueno, cuando él llega, yo me senté en una punta y él en la otra punta con sus hermanos y su familia, y yo en la otra punta con mi familia, y yo no hablaba, yo estaba en shock. O sea, yo solamente le decía a mi tía, tía, o sea, estoy muy nerviosa, ¿qué tal? Y bueno, mi tía, y ya, ¿qué te pasa, Samar? Relájate, o sea, qué ridiculez. Y yo, bueno. Después, él no me gustó para nada. Y yo creo que yo tampoco le gusté. O sea, ni él me gustaba, ni yo le gustaba. Era X en la vida nosotros dos. Bueno, resulta que seguimos hablando y tal. Y después pasó un año. No, mentira, medio año. Resulta que yo cumplo el 21 de enero. Y nosotros, yo en noviembre, él me... O sea, estábamos hablando y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo hasta aquí porque, de verdad, o sea, no va a pasar nada entre nosotros. Tenemos un año y medio o dos años hablando y no ha pasado nada y de verdad no creo que pase ahorita. Y bueno, entonces él me dice, mira, ok, tienes toda la razón, vamos a dejarlo así. El 21 de enero yo cumplo años y él, me manda un ramo. El tamaño del ramo era un ramo impresionante. Era un corazón de rosas rojas y demasiado grande. Cuando llega a la casa, mi mamá me dice, Samar, ¿quién te envió eso? Y yo no sé. Mamá me dice, ¿cómo no sabes? Claro que sí, alguien te lo tuvo que haber mandado. Y yo, mami, te lo juro que no sé, porque yo ya no había hablado con él. Entonces, yo me imaginaba que no sé, que era otra persona, porque yo le había dicho que no quería nada con él. Y ya era 21 de enero, o sea, pasaron dos meses y él me mandó ese ramo. Y yo, no sé, mi mamá se molestó conmigo, se lo mostró a mi papá. Mi papá ese día me regañó, me dijo que de todo, los dos se molestaron conmigo. Y yo estaba, era nerviosa y llorando porque yo no sabía de quién era ese ramo. Hasta que después me dicen que era de él. Y yo, o sea, ¿pero por qué me lo manda? Y yo ni siquiera le escribí, ni le dije gracias ni nada, porque yo dije, qué ridículo, a mí no me van a comprar con unas flores. O sea, ¿sabes? La mentalidad de nosotras las mujeres de hacernos las duras. Bueno, él cumple el 24 de enero y yo en su cumpleaños le dije, mira, gracias por el ramo. De verdad está bonito, pero ¿para qué te molestaste? Feliz cumpleaños. Y ya, él me dice, gracias, ¿qué tal? Él y yo dejamos de hablar. Bueno, después pasa mi tío, yo tengo un tío que falleció en febrero. Y él en febrero me viene de sorpresa. Cuando él me llega de sorpresa, yo estaba en el velorio de mi tío, toda vestida de negro, sin maquillaje, o sea, totalmente desarreglada. Y mi mamá sí sabía ya de que él venía y me dice, mira, Samar, vamos a visitar a una amiga de nosotros que es de Margarita, que estaba en Barinas. Y yo vamos. Cuando llegamos, mi mamá disimuladamente me dice, maquíllate un poquito. Y yo, ay no mami, qué ganas tengo yo de maquillarme. Y me dice, no, maquíllate un poquito para que tú sabes, estás muy pálida. Yo, ok, me voy a maquillar. Me maquillo. Y cuando yo entro, yo lo veo de lejos. Y yo a este muchacho lo conozco. Y yo, no puede ser. Cuando yo entro, está él ahí. Y yo, hola. Y yo estaba nerviosa, temblando. O sea, no se pueden imaginar cómo yo estaba. Yo decía, Dios mío, o sea, trágame tierra. ¿Qué hace este muchacho aquí? Y yo así. Yo dije, bueno, ya, o sea, tienes que activarte, controlarte, porque ahí está el muchacho. Y yo, bueno,
Llego yo, lo saludo y él estaba sentado en la de otro mueble y yo en este mueble y nos escribíamos. O sea, imagínense el nivel de mentepollez que teníamos en ese momento, que nos escribíamos WhatsApps. O sea, ni siquiera hablábamos en persona ni nada. Yo estaba era sentada con las mujeres y él del otro lado con los hombres. O sea, ni siquiera era de que nos acercamos a hablar ni nada. Él me mandaba mensajes y yo mensajes y ya. Y yo, bueno, con todo y eso, no es que hubo así ese amor, ese cariño, esa broma. Al día siguiente era la boda de un muchacho en Barinas y yo de verdad me iba a ir porque se había muerto mi tío. O sea, había fallecido mi tío el día anterior y yo no tenía ganas de ir y mi familia no iba. Mi mamá me dice, mira Samara, el muchacho vino de Margarita para verte y va a ir a la boda, ¿cómo tú no vas a ir? Y yo, bueno, ¿será que voy? Bueno, no importa, yo voy a ir. Al día siguiente voy y me compro mi vestido y me arreglo y todo para estar digna en la boda. Porque yo decía, o sea, este muchacho me tiene que ver bonita. No me interesa cómo me tiene que ver bonita. Bueno, mi mamá, resulta que mi mamá es, no sé, o sea, ella se hace amiga de los muchachos rápido. Mi mamá se hizo amiga de él y lo busca del hotel y me llegan de sorpresa a buscarme donde yo me estaba comprando el vestido con él, en el carro. Cuando yo llego y me voy a montar adelante, él está montado adelante con mi mamá y yo. Muchacho, ¿tú qué haces aquí? Y él y que, no, hola, ¿cómo estás? Y yo, hola, me siento atrás. Y él lo único que hacía era hablar con mi mamá. Él no me paraba, o sea, él no, yo no existía. Yo estaba sentada atrás y mi mamá habla y habla y habla y habla y habla con él. Y yo sentada atrás, o sea, como que si yo no existiera. Y yo, bueno, hola, o sea, ya estaba amargada. Yo quería que él se fuera porque yo era la que quería hablar con él. Y me daba rabia que, cónchale, que yo como que si yo no existiera en ese momento. Y yo, bueno, no importa, ese muchacho no es para mí, porque yo decía, yo no me voy a casar con un tipo así. De paso, era demasiado arrogante, o sea, se creía así como que, uff, y yo, a mí no me gustan las personas así, pero era como una capa que él tenía, porque él no es así, o sea, era como una capa que él tenía en ese momento, o digo yo, el nervio también, no sé, porque él no es así. Entonces, bueno, pasó, fuimos a la boda. Y en la boda, se pueden imaginar, estaba todos los árabes de Barinas en esa boda. Y yo no quería que nadie se enterara, pero al final la gente se enteró porque él me sacó a bailar y todo y X, pues. Y bueno, después mi mamá sufre una enfermedad que se llama fibromialgia y nosotros la íbamos a tratar siempre en Caracas. Y yo casi siempre la acompañaba a sus consultas y eso. Y él siempre o llegaba de sorpresa a Caracas o cualquier cosa en Caracas, iba y me veía y nos veíamos y eso, hasta que duramos un año así también. O sea, nosotros duramos, yo lo conocí a los 15 y yo me terminé casando a los 19. Él iba siempre y nos conocía, o sea, nos veíamos en Caracas, nos veíamos en Barinas, pero siempre a escondidas porque mi papá nunca lo quiso hasta que yo me casé con él. O sea, nunca, porque él decía, eres una niña, ¿cómo vas a tener novio? Y te vas a ir lejos de nosotros porque yo estoy lejos de mi familia. Y bueno, me fui a Caracas y lo veía allá y lo veía aquí en Barinas y no sé qué. O yo iba a ver a Margarita, pero casi nunca. Siempre él iba a verme. Y pues bueno, así pasó el tiempo. Me enamoré perdidamente de mi esposo. Él se enamoró de mí, me imagino. Y hasta que, bueno, decidimos que ya era el momento de casarnos, o sea, o formalizar. Y ahí fue cuando su familia fue a Barinas a pedirme. Si quieren que les haga otro video de eso, por favor, pónganmelo en los comentarios. Si quieren otro video, escríbanme y yo se los hago, porque eso es otra cosa totalmente diferente. Y nada, después pasó el tiempo y me pidió y nos, o sea, ahí se formalizó más la relación. Él ya entraba más a mi casa, porque antes de formalizar la relación, él entraba a mi casa, pero era como que oli, chao. En cambio, esta vez que formalizamos, él cada vez que iba a Barinas, se quedaba más tiempo con nosotros, o salía más conmigo, o era algo más, ¿sabes? Una relación más formal. Y nada, yo venía a Margarita y eso, hasta que decidimos, mira, ¿sabes qué? Tenemos muchos años juntos, ya habían pasado 3 años, algo así, y decidimos que formalizar la relación, o sea, casarnos, porque de verdad era demasiado estresante. Comenzaron los problemas de los aviones y eso. Él no podía ir a verme siempre, yo no podía venir a Margarita porque yo estaba estudiando. Y dijimos, bueno, no importa, vamos a casarnos porque de verdad, o sea, nosotros nos amamos y,
Y al final, o sea, ese iba a ser nuestro destino, casarnos, porque no nos casábamos ese año, nos casáramos 5 años después, igual nos íbamos a casar, porque yo no lo iba a dejar y él no me iba a dejar. Y bueno, aquí estoy, súper casada. Tengo 2 años de matrimonio, y si quieren que les cuente todo, cómo me ha ido y eso, por favor díganmelo, yo les cuento todo. Ha sido un matrimonio muy bellísimo, espectacular. Yo amo a mi esposo, pero soy muy mentepolla, soy muy inmadura y siempre hay problemas, pero tranquilos que todo pasa, o sea, al final todo pasa. Bueno, si quieren que les siga hablando, por favor escríbanmelo en los comentarios, o escríbanme a mi DM, o escríbanme, yo les hago el video que ustedes quieran. Gracias por escucharme, gracias por escuchar esta historia. Disculpen que hablé así, estoy muy nerviosa porque es mi primer video. Y de verdad estoy muy contenta y feliz de poder estar aquí y de poder subirles videos. Voy a tratar de subir videos una vez a la semana o 2 veces a la semana, por favor. Siempre para que estén pendientes de mi canal, suscríbanse, por favor, suscríbanse. O síganme en Instagram y cada vez que yo subo un nuevo video, yo les haré saber. Muchas gracias, nos vemos a la próxima. Chao.